Sí, buenos días. Ya estamos en su programa, Cristo para los no cristianos, transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecama, Estado de México, a través de Radio Voz, La Voz del Evangelio. Y el día de hoy tenemos un hermoso programa preparado para todos ustedes y para la gloria de Dios principalmente. Eh, Quien le habla y le saluda, su amigo y servidor Gustavo López. Vamos a dar inicio esta mañana eh, orando, ¿verdad? Poniéndonos en esa conexión con Dios, ¿verdad? A través de... de esta palabra que el día de hoy se va a leer y estudiar, vamos a, a orar, bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias le damos por este tiempo, Señor, que nos permite estar, Señor, ya en este lugar de transmisión, Padre Santo, le rogamos que tome usted el control, Señor, de todas las cosas que sean posibles, Padre Santo, para transmitir su palabra y que llegue, Señor, a aquellos que está necesitado, Señor, de usted, Padre de aquellos que necesitan esa lluvia temprana y tardía, Padre Santo. Le rogamos, Señor, porque esta mañana, Señor, usted ponga esos corazones y prepare esos corazones dispuestos a recibir su instrucción, a recibir la vida, el aliento, la fuerza, Señor, que usted solo puede dar. Gracias, Eterno Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno. Pues, me eh, eh, dimos gracias a Dios, ¿verdad? Porque este tiempo, esta mañana, ¿verdad? Y a pesar de todas las cosas que están pasando eh, en el mundo, siempre hay una esperanza. La gente se pregunta, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿verdad? La gente se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Y. En los acontecimientos que apenas pasaron en Estados Unidos con los pequeños, ¿verdad?, nos hace preguntarnos qué está sucediendo. Y creo que nosotros tenemos la respuesta, ¿verdad? Quien conocemos la verdad, sabemos la respuesta. La gente también se pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no evita estas situaciones? Yo quiero decirle que tenemos un Dios que nos ha dado libertad. Tenemos un Dios que él ha hecho todas las cosas para que nosotros estemos bien. Solo que el ser humano se ha rebelado contra Dios. El ser humano cada vez se aleja de Dios. Y esa es la razón. Nuestra sociedad se ha ido alejando de Dios y ha dejado la enseñanza a los hijos de lo que es Dios, cómo es Dios, por qué Dios, para qué Dios. Por eso están pasando estas situaciones. No es de sorprendernos que en esos últimos tiempos. El enemigo, ¿verdad? Iba a venir con más ferocidad, ¿verdad? Arrebatando almas, llevándolas cautivas. Por eso, el día de hoy los invitamos, ¿verdad? A que podamos nosotros estudiar y profundizar en la palabra de Dios, alimentarnos para que a su vez podamos alimentar del Espíritu Santo el dejar el legado de la palabra de Dios a nuestras generaciones futuras. También, conforme a la palabra, sabemos que la maldad iría en aumento, que estas cosas tenían que acontecer y suceder, que antes de la venida del Señor se iba a manifestar la apostasía. Que se iba a incrementar, ¿verdad? La violencia, la maldad. Por eso están sucediendo estas cosas. Saludamos a nuestros hermanos que ya están conectados a través de todas las redes sociales, a través de YouTube en vivo, a través de eh, internet, ¿verdad? Le puede llegar a todas partes del mundo. Y por ahí se comunicaba un hermano que nos hablaba desde África ¿verdad? y escuchaba las transmisiones a través de Radio Voz por Facebook. También nos saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados. Dios les bendiga, les guarde sus amigos que siguen esta página, que siguen esta estación de radio. Que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a leer. El Evangelio de Mateo en el capítulo dieciocho a partir del verso veintitrés por ahí eh, que si usted tiene su Biblia acompáñenos en esta lectura verdad y si no tiene en el teléfono va en la calle escuchando en la aplicación de Radio Voz a través del teléfono también ahí puede este checarlo verdad y si va manejando bueno este no se distraiga solo ponga atención ¿verdad? acompáñenos quédese con nosotros Mateo dieciocho, veintitrés, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el cual, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo sus conciervos, viendo los conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: "Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti?" Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas, qué historia tan extraordinaria y reflexiva, ¿verdad? Nos hace el Señor una comparación de lo cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos por eso al inicio tomaba este ejemplo de lo que está sucediendo para muchos cuando se habla del de regreso del señor dice la palabra que algunos lo tienen por por tardanza y algunos piensan que ya no volverá y empiezan a hacer lo que mejor les parece y ya no esperan. Hoy en día nuestra sociedad está de esta manera, ¿verdad? Un día el Señor vendrá a hacer cuenta con sus siervos. Pero la gente ya no lo cree o se le ha olvidado. Por eso estamos aquí para recordarle. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, no tardará, y hará lo que Él ha dicho que hará. Porque Él cumplirá su palabra. Él es fiel también a su propia palabra. Y dice entonces, quedó a un ejemplo, ¿verdad? Y dice que este rey comenzó a hacer cuentas, ¿verdad? Con sus siervos, y le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Imagínense, iba a pagar con su vida, iba a ser esclavo. Esclava a su esposa, esclavo a sus hijos, para poder saldar la deuda. Yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestros momentos difíciles, hemos adquirido algunas deudas. Usted, amado, querido Radio Escucha, ha adquirido en algún momento alguna deuda y será dificultado pagarla. Y díganos acreedores, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa deuda con el Señor, la pagado por nosotros, con su preciosa sangre, perdón de pecados, y por nuestras transgresiones, podríamos estar separados de la presencia de Dios. Mas en el cambio, él al pagar esa deuda que nosotros teníamos, se hace nuestro Señor. Y este hombre, como no podía pagar, ¿verdad?, se postró ante el rey y le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice que el Señor, ¿verdad? De aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, ok, está bien, te, te voy a dar un tiempo más, eh, me vas a pagar con otros intereses más, ¿verdad? Como suele suceder en nuestra sociedad que te dicen, te lo voy a alargar más y todavía pagos chiquitos, para que puedas pagarlo. No. No dice así la palabra. Dice que movido a misericordia, porque así el Señor fue movido a misericordia con nosotros. ¿Verdad? Dice que movido a misericordia, lo perdonó y le perdonó. La deuda. Qué extraordinario. ¿Alguna vez le ha sucedido algo parecido? ¿Quién hoy en día podría perdonarle una deuda? Págame con tu carro, con tu pantalla, págame con lo que puedas, pero págame. ¿No? Y como decíamos, o te lo voy a alargar más, al doble, al triple, pero. y en pagos más pequeños, pero. de por vida, pero págame. No aquel Señor, dice, que le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo de estar en la presencia de su Señor, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, mucho, mucho, mucho menos que diez mil talentos, ¿verdad? Cien denarios. Dice que haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pero además, fue agresivo. Fue duro. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas este hombre no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Qué corazón tan duro! Él acaba de salir de un lugar donde le estaban exigiendo lo mismo y pidió que tuvieran misericordia de él. Y el Señor le dio su misericordia. Pero él no tuvo misericordia, ¿verdad? De su concierto. Y entonces dice que los demás conciervos lo vieron, ¿verdad? Y fueron a decirle a su Señor lo que estaba pasando. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Nosotros, como sociedad, a veces nos hemos vuelto duros de corazón. Si alguien hace algo mal, hoy en día, hasta lo, exhibin, lo exhiben ahí en las redes sociales. No se puede equivocar porque lo desnudan. Pero no se fija lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo. Por eso nos habla la palabra, ¿verdad? Que dice la escritura que podemos ver, ¿verdad? Lo pequeñito que hay en el ojo ajeno, pero no pueden ver ni sentir lo que tienen en el suyo. Dice entonces que el Señor le llamó y le dijo, eres un siervo malvado. Tenemos que reflexionar, amados, para que cuando estemos en la presencia de Dios, no nos llame siervos malvados. Cuando el Señor nos llame a cuentas, porque nos va a llamar a cuentas a todos, no nos llame siervos malvados. él nos enseñó a amar a perdonar él es un siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y cuando ya no podíamos más le rogamos al señor señor líbrame de la muerte Señor, sácame de aquí. Cuídame de este vicio, Señor. De esta deuda, de este problema. Señor. Dice que el Señor se movió a misericordia. Y le dice el Señor, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. ¿Mm? No debíamos de hacer lo mismo. A todos aquellos que el Señor nos ha perdonado una deuda, deberíamos de tener misericordia y otorgar lo mismo a otros. Pero a veces buscar la perfección nos lleva a juzgar todas las cosas. Que si los demás no hacen bien, que si los demás no están bien, que si los demás están mal. Cuando el Señor a nosotros nos ha ido perfeccionando. Cuando el Señor a nosotros nos perdonó todas nuestras deudas. Dice la palabra que entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces el Señor dijo: Bueno, pues, si yo a ti te he perdonado tu deuda y tú no le perdonas a tu conciervo, entonces ahora pagarás lo que es. Dice también así: el verso 35: Hasta también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis. De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que esta mañana, ¿verdad? El Señor nos hace esta invitación a perdonar las ofensas, a perdonar a los demás, yo no sé, sin tu trabajo, sin tu casa, en la familia, en tus amigos, tus conocidos. Hay alguien que te haya hecho algo. Si te dijo algo o te hizo una expresión en el rostro, si te habló de cierta forma, de cierta manera, si te trató de cierta forma, ¿verdad? Perdónalo. Porque ¿cuántas veces tú hiciste lo mismo? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Y el Señor te ha perdonado? Aquí es donde el Señor está trabajando y moldeando nuestro carácter. Quiero comentarle a todos nuestros amados y queridos radioescuchas, ¿verdad? Que tal vez estén escuchando por primera vez o que ya estén siguiendo el programa, pero no han asistido a alguna. Eh, reunión cristiana, que es el momento donde el Señor a través de la palabra hoy nos enseña qué importancia tiene el perdón para usted, para los suyos. ¿Cuántas veces? Muchos han dicho del Señor cosas. Se han referido a él de una manera despectiva. Conozco a muchos. Y le he rogado a Dios que toque su vida, su corazón. Han pasado años y les he predicado la palabra. Y anteriormente, cuando intentaban platicar conmigo, hasta decían del Señor Jesús algo duro, fuerte, rudo, pero a través del tiempo, el Señor ha ido tocando sus vidas, sus corazones. Si bien todavía no se han entregado, han aprendido a a respetarlo, a no hablarle de esa manera, a no referirse a él de esa manera. El Señor quiere perdonarles. Es la palabra que puedes ofender al padre y al hijo, pero una ofensa contra el Espíritu Santo es imperdonable. Por eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando acerca de este tema mientras regresamos, ¿verdad? Pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación como películas. Series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radioboz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón. Pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La Iglesia Montesión, Ministerios del Reino presenta Masterclass de Cámac, invitación exclusiva para el Ministerio de Artes de tu Iglesia, donde se impartirán talleres prácticos de pandero, Banderas, mantos y conferencias, por maestros calificados de la Academia de Danza y Artes Creativas. Los esperamos este 4 de junio en Avenida Los Arcos, esquina con Boulevard Ojo de Agua. Para más información, llámanos al 5549-013836. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers. Mientras tu sueño siempre está en tu mente, luches por ella, pase lo que pase, y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente, en mantenerme activo haciendo un deporte. Es importante. ¡Los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Fumó mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más no se me olvidan las cosas, porque no me gusta el no me gusta. A me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí, mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me. regresamos ya en su este programa Cristo para los no cristianos y el día de hoy pues nos estamos tratando verdad el tema de los dos deudores bueno quiero comentarles que este comentario de los dos deudores de parte del señor viene a raíz de algo que les quería enseñar el señor Jesucristo a los discípulos verdad acerca de perdonar al hermano y expuso este ejemplo de los dos deudores, ¿verdad? Este hombre que le debía al rey diez mil talentos y que como no podía pagar, eh, su señor le ordenó que lo vendieran y a su mujer también, a sus hijos. Le pidió misericordia, el señor le otorgó misericordia y le perdonó la deuda. Él a su vez, al salir de ese lugar, se encontró con un consiervo suyo que le debía, ¿verdad? Cien eh, denarios y él no quiso perdonarle la deuda. Lo envió a la cárcel. Cuando el rey se entera, lo manda a llamar y eh, enojado, ¿verdad? Dice que lo entrega a los verdugos para que pague todo lo que debía. Así nos da el ejemplo, nos dice que así nuestro Padre Celestial hará con nosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y vamos a leer lo que dice eh, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, verso 15, a partir del verso 15. ¿Verdad? Esa es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo: que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde dos están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ¿Por qué esto? Porque nos habla acerca del perdón. Y hoy día pues también la maldad ha aumentado, ¿verdad? ¿Cuántas personas adquieren deudas y luego ya no quieren pagarlas? Nosotros debemos de actuar con sabiduría e inteligencia. Por eso la palabra de Dios nos da el espíritu de sabiduría para que cuando vengan ese tipo de personas a ti tenga sabiduría y no abusen de ti, porque tú no podrías actuar como este siervo malvado, porque aquí es donde entran muchas discusiones, ¿verdad? Dice, bueno, es que si yo me comporto como el Señor Jesús me está indicando, muchos van a abusar de mí. Porque saben que yo les perdono las deudas. Pero, ¿sabes? El Señor te da sabiduría, te da inteligencia, de cómo hacerlo, te da el carácter para tratar las cosas. De manera que no pase lo que pasó aquí con este hombre. Dice que se asió, lo tomó, ¿verdad? Y se que lo asfixiaba. Por eso el Señor le dice a Pedro: no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Pero además el Señor ha tenido misericordia de ti. Y, siete, y siempre te ha provisto de lo necesario y no te ha dejado, no te ha abandonado. Entonces, ¿cuál es tu temor y cuál es el problema? Vamos a leer lo que dice eh, la carta a los romanos, el capítulo 13, verso siete, ¿verdad? Okay. Ahí nos habla precisamente de esto, ¿eh? porque tiene que ver con todo. Tenemos que abarcar todos los aspectos sin que se nos vaya alguno y cumplir así con los hombres y con Dios. Romanos capítulo 13, verso 7, dice la palabra de Dios así. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debáis. A nadie nada, sino amense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, verdad? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si en ti está perdonar la deuda de alguien, hazlo, si yo te ha perdonado muchas veces, y te aseguro que no perderás sino en esa bendición habrá ganancia. Siempre hay ganancia. Para el Hijo de Dios, para el que actúa conforme a la ley de Dios, siempre hay ganancia. Nunca hay pérdida, te los aseguro. Y muchos pueden decir, no, es que usted hágalo, está escrito, no lo digo yo. No tenga temor, porque muchos dirán, pero es que, ¿cómo? ¿No? Y si, si la gente sigue viniendo a mí, abusa de mí, ¿no estoy seguro que el Señor dará a cada quien su pago. Seguro. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 30. Ahí, el Evangelio también escrito por ese evangelista Lucas, capítulo 6, verso 30. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, así a cualquiera que te pida, dale, a que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y repito, Señor, entonces van a abusar de mí porque todo el mundo va a querer venir a, quitarme, a, a quererme quitarme mis cosas. Yo te aseguro que el Señor no lo va, no va a dejar que suceda solo tienes que tener un corazón dispuesto el Señor lo que quieres ver aquí se aplica cuando dicen muchos el Señor lo que quiere es ver tu corazón muchas veces dicen no, el Señor lo que quiere es ver tu corazón y se justifican sus actos, en muchos actos ¿Cómo para, ¿cómo para hacerlo incorrecto si lo justificas diciendo es que el Señor lo único que ve es tu corazón el Señor quiere ver tu corazón y para actos como estos de bondad y misericordia ya está de humildad, no se puede. Pero el si Señor lo no, quiere ver tu disposición, tu corazón. Y te aseguro que el Señor no va a dejar que te despojen del todo. Tomará lo que tenga que tomar cada uno conforme a su necesidad. Porque eso sí estoy seguro que Dios va a traer a ti, a todo aquel que lo necesite y lo va a tomar. Y tú mismo sentirás que viene de parte de Dios y se lo vas a otorgar y no te va a pesar. Me explico. Por eso dice, y no se lo reclames. Deuteronomio 5, 15.6, perdón. Deuteronomio 15, 6. Vamos a leer. Vamos a leer lo que dice ahí Deuteronomio, ¿verdad? El capítulo 15 de Deuteronomio, capítulo 15, verso 6, ya que Jehová tu Dios te hará, te habrá bendecido, como ya te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones. Pero sobre ti no tendrán dominio, porque el Señor te bendecirá. Si alguien te ofendió, perdónale. No es que me ofendió y me, hasta me exhibió ahí en las redes sociales <laughs> y me dijo de cosas. Y enfrente de mis amigos o de mis padres o al revés, ¿no? De mi esposo, de mi esposa, o de mis padres. No lo sé. Y te sentiste humillado. Perdónale. Te seguro que el Señor te va a bendecir. Es que no me habló, no me saludó. Tú háblale, salúdalo. No me sonrió, sonríele. Se si cuando tenía no me dio, no me compartió. Pero tú tienes, compártele. Es que en otros tiempos yo cometí errores y ellos o ella o él nunca me perdonaron. No importa, tú perdónalos. Para eso vino Cristo. Para eso el Señor se dio en sacrificio. El Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. ¿O no te lo ha prometido? ¿Sí o no? Aquí dice Mateo 6:12. Perdonado nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Perdóname, Señor. Así como yo también he perdonado a, a mis deudores. ¿Y por qué decimos esto? Porque un día viniste a la presencia de Dios y le pediste perdón. Porque un día vendrás a la presencia de Dios y le pedirás perdón también. ¿Y cómo quieres alcanzar misericordia si no has otorgado misericordia a los demás? La importancia de ello. El proverbio 3, 27. Nos vuelve a hacer un recordatorio ahí, Proverbio 3:27, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, el Proverbio 3, verso 27. No niegues, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tengas el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Verdad? Otórgale un abrazo, una sonrisa, un alimento, cobija. Palabra de Dios, palabra fresca que alimenta, que sustenta. No le niegues un favor, es que presa, ayúdame. Ayudo a cargarte, ayudo a llevarte, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿En qué te ayudo? ¿En qué ser mayor entre sus hermanos? Sírvale a los hermanos. El que quiera ser mayor entre sus hermanos, sírvale a los hermanos. Se sirva. Es que me ofendieron. No se preocupe. Perdónele. Hebreos 13.5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tiene, porque Dios le ha dicho: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca, jamás. El Señor está contigo. Eres tu paz. Además, en el perdón hallarás la paz. En el otorgar hallarás paz. Porque cuando usted esté haciendo esto, el Espíritu de Dios se ha de manifestar en su vida. Y entonces Dios está contigo. Puede pasar todas las circunstancias a tu alrededor, pero tú estás en el lugar indicado, estás con el indicado. Tranquilo. Por eso el Señor esta mañana nos hace esta invitación. Si tú tienes, comparte. Si alguien te debe, perdona. Si no lo tienes, pídele al Señor, busca su rostro. Y si tienes deuda con alguien, págale. Y si tienes deuda con el Señor, ven a Él y reconcíliate con Dios. Y hallarás harás paz. ¿Ves qué tan sencillo es? Ahora dices, no tengo para pagar mi deuda en esa tierra a los hombres. Pídele a Dios. Pídele a Dios un trabajo. Pero pídeselo con fe. Muchas veces llegamos y pedimos que la fe sea así, Señor, ayúdame. ¿Verdad? No es hablar directamente con Dios, Padre, Dios Todopoderoso, necesito esto, usted lo sabe, mejor que nadie. Pero nunca he venido a pedírselo, Señor. Porque nunca reconocía su grandeza, su señorío. Pero ahora vengo reconociendo que usted es el Dios Todopoderoso y que puede hacer posible todas las cosas. Le ruego que abra las puertas para que tenga un mejor empleo. O para que tenga trabajo, si no lo tengo. Y si no lo tengo bien pagado, Señor. Denme un mejor trabajo. Porque tengo deudas que pagar. Y quiero cumplirlas. Porque quiero estar bien con los hombres y con usted, Señor. Y mi deuda que tengo con usted, la única forma de pagarlo es con la sangre de Cristo. Por mis pecados, por mis faltas. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y entonces yo lo acepto. Yo acepto que Él es su Hijo que usted lo envió. Y que Él derramó su sangre para que se perdonaran mis pecados, mis deudas, Señor. Y yo lo acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Así dígaselo. Y entonces será hijo de Dios. Y a ser hijo es el hijo del rey de reyes y Señor de señores. Del dueño del oro y la plata. Del reino de lo eterno. Y tal vez no le llene de riquezas en esta tierra, pero le dará lo necesario para vivir y estar bien. Y aquellas riquezas estarán en aquel reino, donde le esperarán con gozo y alegría, donde cuando usted hace este, este acto de reconocer a Dios, cuando usted hace el, este acto de reconocer a Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de lo mal que ha hecho, entonces dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuenta con tus deudores, ponte a cuenta con tu hermano. Y todas las cosas te saldrán bien, dice el Señor. Yo no te dejaré ni te desampararé. Y vamos a repetir lo que dice en Romanos 13:8. No tenga deudas pendientes con nadie. A no ser la de amarse los unos a los otros. Si no amado lo suficiente, también tiene una deuda. Si no amado a su familia lo suficiente y no se los ha demostrado, usted tiene una deuda. Si no amado a Dios y no se lo ha demostrado, usted tiene una deuda. Amén. A no ser por amarse los unos a los otros. De hecho. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves? Dice que en el amor se resume la ley y los profetas. Deudores somos, ¿verdad? Y entonces el Señor nos puede perdonar todo. Así como le perdonó a aquel siervo que le rogó, le perdonó su deuda. Y una vez que usted ha sido perdonado, usted también perdone. Y no sea un siervo malvado. Que no perdone a los demás, que no tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí podemos decir aleluya. Bendito sea el Señor. Nos vamos esta mañana, ¿verdad? No sin antes eh, despedirnos de nuestros amigos que están conectados eh, a través de las redes sociales y comentarles que no se pierda el programa de día de mañana. Eh, de Mujer Virtuosa, ¿verdad? Es con nuestras hermanas. A partir de las 10 de la mañana estará con nosotros un invitado especial que viene del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, ¿verdad? Eh, hacerles una invitación para este 19 de, de mayo. Ya por ahí, ¿verdad? Se están corriendo ya sus rumores de este evento que se aproxima en el Deportivo Sierra Hermosa. Eh, por ahí, nada más quiero comentarles que quien estará presente en esta actividad será Marcela Gándara. Y bueno, pues viene, viene eh, una autoridad, ¿verdad?, eh, de asuntos religiosos del municipio a comentarles esta actividad y cómo va a ser la dinámica, donde usted puede obtener esos boletos gratuitos para asistir a este evento en el Deportivo Sierra Hermosa el día 19 eh, de junio. ¿verdad? Los esperamos el día de mañana para que estén atentos y, y ver qué posibilidades tienen ¿verdad? de obtener esos boletos. Aquí, a través de Radio Voz, la voz del Evangelio, ¿verdad? los esperamos el día de mañana. Y saludamos a todos nuestros hermanos que están ya eh, atentos, ¿verdad? siempre acompañándonos a través de las redes sociales. Que pues Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea su nombre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos permitió su palabra alimentarnos, Señor, el Espíritu. Poder entender, Señor, y poder, Señor, a través de la exhortación, a través de la reflexión, Padre Santo, poder, Señor, mejorar nuestro comportamiento. Poder, Señor, valorar lo que usted ha hecho por nosotros y el cual ha pagado nuestra deuda, Señor por lo cual también queremos extenderle este perdón a todos los demás, Señor. Queremos, Señor, perdonar las deudas que ellos tienen con nosotros, las ofensas, Padre. Por eso, Padre Santo, le rogamos que usted disponga también de aquellas almas que tienen una deuda con nosotros, que que puedan también sanear esa deuda, Padre Santo. Le rogamos, Señor, por sus vidas, por sus almas. Le rogamos por todo aquel hombre y mujer, joven, niño, que, Señor, de alguna otra manera, Señor, se ha alejado de su presencia. Que por alguna razón ha pecado, Señor. Que usted redarguya esta mañana. Y que ellos procedan al arrepentimiento. Y usted los perdone, Señor. Para que puedan tener acceso a la vida eterna. Gracias, Señor, por su palabra esta mañana. Y por mi hermano Fernando Armand, ¿verdad? Director general de Radio Voz. cual le agradecemos su confianza y la oportunidad de poder transmitir a través de Radio Voz. Que Dios les bendiga y les guarde. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Bendiga, Señor, nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues nos estamos ya despidiendo esta mañana de este su programa, Cristo para los no cristianos. Los esperamos en la próxima semana, a la misma hora. Y les recordamos que el día de mañana... ¿Verdad? Y eh, nos acompañen a través del programa Mujer Virtuosa. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto.